Jin Rong es la gerente general de una empresa que después de asistir a un bar conoce a Gu Bay, un cantante de quien se enamora a primera vista. Así que decide ir a ese bar hasta que logre captar su atención. Esa noche ella se emborracha y él se acerca a ayudarla, pero terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente se entera de que en realidad él es un estudiante que está a punto de ingresar a la universidad y que nunca antes había tenido una experiencia amorosa, ella finge estar tranquila y decide hacerse responsable de lo que hizo. Además su padre toma una decisión sobre los derechos de herencia, donde tiene como requisito contraer matrimonio con el hijo de la familia Gu, para que pueda obtener herencia absoluta, por lo tanto tiene la tarea de casarse de inmediato. Para su sorpresa, Gukongbei es hijo de esta familia, así que decide elegirlo como su pareja matrimonial, con la condición de que en cualquier momento se podrían divorciar. Lo que no sabe es que él se acercó a propósito porque también se interesó en ella desde que la vio. <laughs> Oxiao es una reportera que desde pequeña pasó tiempo al lado de su amigo de la infancia, ya que sus padres eran mejores amigos, así que esperaban que sus hijos en un futuro se casaran. Ella decide concederle este deseo a su padre, por ese motivo decide aceptar ese matrimonio. Antes de que viaje al extranjero, ambos firman un contrato matrimonial. Durante este tiempo, él se vio constantemente envuelto en escándalos con varias celebridades, ya que nadie sabe que está casado, porque el acuerdo era que los dos registren su matrimonio en secreto. En su regreso, despierta rumores de que llegaría con su novia, aunque nadie imagina quién es ella, ni menos que en realidad es su esposa. Si es una abogada exitosa con una carrera próspera, lo último en su mente es el matrimonio. Sin embargo, sus padres no pueden pensar en otra cosa, por lo que han estado tratando de obligarla a casarse. Además, está decidida a trabajar en uno de los principales buffets de abogados, pero uno de los requisitos para trabajar allí es estar casada. Consciente de los requisitos de contratación, su hermano cambia en secreto su estado civil. Ella logra conseguir de inmediato el trabajo, sin embargo las cosas se complican cuando descubre lo que ha hecho su hermano, intenta aclarar la situación, pero en ese momento aparece su supuesto esposo, quien asiste a una cita bajo las órdenes de su madre. Él es Yango a quien también lo obligan a casarse, cansado de la insistencia de su familia, no tiene otra opción que inventar un matrimonio con si, a ella también le beneficiaría este plan, así que decide aceptar casarse con él. Baby y es forzada a casarse con el hijo mayor de una familia adinerada, tomando el lugar de su hermana, ya que ella no quiere hacerlo. Él es Jinchen, parece tenerlo todo, el único problema es que quedó paralítico debido a un accidente, además usa una máscara para cubrir su rostro, motivo por el que la media hermana, se muestra resa y en contra de este matrimonio forzado. Todo eso cambia después de ver su verdadero rostro, y sentirse atraída por su belleza por lo que está dispuesta a cumplir con el lugar que le corresponde en un inicio, pero no es tan fácil como lo supone, así que arma todo tipo de trucos insidiosos, mientras Jingchen comienza a interesarse en Baby, aún sin saber que ella no es su verdadera esposa. Sumian es la editora de una revista que después de años se reencuentra con Kiao Musen, quien fue su compañero de clase durante la secundaria. Él es un empresario que tiene que suplantar la identidad de su hermano por el bienestar de su mamá, debido a que tiene miedo de que se entere que en realidad su hermano gemelo falleció. Sumian como editora necesita conseguir una entrevista, así que no duda en perseguirlo y bloquearla como de lugar. Ese día terminan asistiendo a la misma reunión, y al día siguiente después de beber unas copas de vino, despiertan en la misma habitación. Su novio termina cancelando su matrimonio con ella, así que le pide que finja tomar el lugar de su novio, sin embargo no imagino que esa mentira lo llevaría a casarse.